Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Deporte al Día TV por la frecuencia 2 de Moldes Cable Color, para llevarles a ustedes en esta media hora todo lo que tiene que ver con respecto a la actividad deportiva que hace a nuestra ciudad, como así también al ámbito regional y también, por qué no, vinculándolo a lo que tiene que ver el deporte de nuestra ciudad también con el ámbito nacional. En un fin de semana donde hubo muchísima actividad, por cierto, donde siempre Coronel Moldes da que hablar en cuanto a las diferentes actividades deportivas ocurridas durante el fin de semana. Así que mucha información referida al fútbol en los diferentes ámbitos, también información con respecto al rugby, al polo, también información que vamos a estar compartiendo con respecto al tenis y mucho más en esta media hora de deportes que compartimos a partir de este momento a través de la pantalla de Moldes Cable Color. Así que los invitamos a que se sumen, a que se prendan. Tenemos mucho para compartir, muchas imágenes para disfrutar en esta media hora de deportes que compartimos con todos ustedes. Así que le damos comienzo a Deporte al Día TV por la frecuencia 2 de Moldes Cable Color. Frigorífico Coronel Moldes Sociedad Anónima. Una empresa radicada en el centro del país con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos. Compra y venta de hacienda. Ruta provincial E86, kilómetro 2. Teléfono 03582-466-905 y 483-976. Coronel Moldes. Frigorífico Coronel Moldes Sociedad Anónima. En Deporte al Día TV comenzamos a difundir, a conocer la información de lo que ocurrió el pasado fin de semana. El día sábado en las instalaciones del Parque Municipal Sarmiento, en las canchas de fútbol ubicadas en dicho lugar, se estuvo desarrollando un importante encuentro de fútbol organizado por la Escuela de Fútbol de Coronel Moldes, por Juan Blanco, quien forma parte de esta Escuela de Fútbol, quien también formaron parte de este encuentro, la Escuela de Fútbol del Everton Club Moldes, también la Escuela de Fútbol de Huanchilla, de la localidad de Bulnes, un importante encuentro que se estuvo desarrollando entonces en el Parque Municipal Sarmiento, como ya estamos compartiendo en imágenes, previo a lo que va a ser también el comienzo de la temporada 2015 de la Liga de Lanús, en este caso la Liga de Niños Unidos del Sur Cordobés, en este caso. Así que una importante concurrencia, tanto de chicos que estuvieron participando, como así también de padres, familiares, que se acercaron para compartir una tarde agradable, linda, por cierto, que se estuvo viviendo. Muchos que llevaron el mate aprovecharon para compartir una jornada en familia como tenía que ser. Así que bueno, de esta manera se estuvo desarrollando entonces este importante encuentro. Lo que menos importa es el resultado, sino lo que se vivió en esa tarde, donde hubo una importante concurrencia y bueno, seguramente es un anticipo de lo que va a ocurrir en esta temporada 2015 de la Liga de Lanús, que seguramente, bueno, próximamente vamos a estar confirmando el inicio de este torneo, como así también los equipos participantes y demás. Pero bueno, destacamos y seguimos compartiendo imágenes de lo ocurrido el pasado sábado en el Parque Municipal Sarmiento de nuestra ciudad. Nada quiso ser como quisimos, miles de abrazos que no nos dimos, nada de esto es lo que yo esperaba, maldito el riesgo. Carnicería Juanco, el delicioso sabor de la ternerita, ternerita. Calidad absoluta en los tradicionales cortes vacunos de primera línea. Pollos enteros, trozados, deshuesados. Hamburguesas de pescado, comestibles en general, frutas y verduras. Variedad, excelente atención y precios. Ofertas permanentes. Carnicería Juanco, Avenida 9 de Julio 689, Coronel Moldes. Bien, y seguimos hablando de lo que tiene que ver con respecto al fútbol, a la familia y bueno,
Comentábamos recién lo que ocurrió, ¿no?, en el Parque Municipal Sarmiento con este encuentro de fútbol, con la participación de escuelas de nuestra ciudad, como así también de la región. Lo que ocurrió también en este sábado familiar, podríamos decir, fue lo que ocurrió en el Estadio Coliseo Azulgrana, porque estuvieron enfrentándose las categorías infantos juveniles de Alianza de Coronel Moldes con el Club Atlético Belgrano. Una imagen que hacía mucho que no se veía en nuestra ciudad, de vivir un clásico, como eran aquellos clásicos en cancha chica, en cancha grande, pero siempre hablando de las categorías inferiores, como era de Everton frente a Belgrano, de Everton frente a Toro, de Belgrano ante Toro. Bueno, esos enfrentamientos lindos que se veían, esos clásicos, donde lo que primaba era el compañerismo, la participación de los chicos y, bueno, también la presencia de los familiares, ¿no? Como lo estamos viendo a través de estas imágenes, importante concurrencia que se vio el pasado sábado en el Coliseo Azulgrana. Sábado en familia, entonces, para compartir también con los más pequeños el fútbol, como así también los inferiores, las categorías juveniles que estuvieron haciéndose participación el sábado pasado en el estadio de Toro Club Social y Deportivo. Así que no fue un sábado cualquiera, sino que se enfrentaban nada más y nada menos que los dos equipos de Coronel Moldes, en este caso Alianza, que tiene la función de Everton con Toro, y del Club Atlético Belgrano en su regreso, en este caso a las canchas chicas. Así que una tarde de muchos goles, lleno de, podríamos decir, de inocencia y también de cordialidad, donde primó los valores, donde más allá del resultado se podía ver el saludo de unos con otros, un equipo con otro, y donde al final de todo el divertimento es lo que tiene que primar en este caso, en este tipo de partidos. Conocemos los resultados, en este caso en la cancha chica, en la categoría 2008 fue triunfo para la Alianza del Coronel Moldes por 4-0 ante el Club Atlético Belgrano. En la categoría 2006, Alianza del Coronel Moldes derrotó por 14-0 al Club Atlético Belgrano. En la categoría 2005 fue triunfo de la Alianza por 16-0, mientras que en la categoría 2004 fue triunfo para la Alianza por 15-2 ante el Club Atlético Belgrano. Pasamos a la cancha grande. En la sub-17 fue triunfo de Alianza de Coronel Moldes por 4-0. En la categoría sub-15, Alianza de Coronel Moldes derrotó por 6-0 al Club Atlético Belgrano, mientras que en la categoría sub-13 fue triunfo de la Alianza por 4-0 ante el Club Atlético Belgrano. Estos son los resultados de lo que ocurrió el pasado sábado, entonces, en este clásico por la tercera fecha del fútbol infantos juvenil de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, entre Alianza de Coronel Moldes y el Club Atlético Belgrano. Pero para continuar con estas imágenes, seguimos compartiendo más de lo sucedido el pasado sábado y culminamos y nos quedamos con esta imagen, ¿no? Jugadores de la categoría sub-17 abrazados en el final del partido. Más allá del resultado, el buen trato, risas entre los jugadores de Belgrano, como así también de Alianza, y nos queremos quedar entonces con esta imagen de lo sucedido el pasado sábado en el Estadio Coliseo Azulgrana, categorías infantos juveniles de Alianza frente al Club Atlético Belgrano. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima. Consignatarios de Hacienda. 75 años, brindando confianza, compromiso y honestidad al sector agropecuario. 1358, teléfono 465-720, Coronel Moldes. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Una empresa radicada en el centro del país con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos. Compra y venta de hacienda. Ruta Provincial E86, kilómetro 2. Teléfono 03582-466-905 y 483-976. Coronel Moldes. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Continuamos con la información en Deporte al Día TV. La información ahora está referida a lo que tiene que ver con respecto al rugby. El pasado sábado en la ciudad de La Carlota estaba previsto que se realizara en Coronel Moldes, pero bueno, algunos cambios de último momento motivaron a que no sea aquí en Coronel Moldes, sino que se haya realizado en La Carlota el sorteo de la temporada 2015 del torneo de la FRIC, zona sur en este caso. Se realizó el sorteo de primera división y, bueno, en la oportunidad se definieron las zonas y los partidos a disputarse de la zona sur, en este caso siempre hablando de lo que tiene que ver con respecto a Huida,
Buitres va, quedó estipulado que Buitres va a quedar libre en la primera fecha, que va a estar comenzando el próximo domingo 12 de abril, y recién va a estar debutando en la segunda fecha cuando reciba en nuestra ciudad a la Quinta de Villa Valeria, entonces el 19 de abril. Los partidos se van a estar jugando todos los fines de semana continuados en este caso, y forman parte de esta zona sur Buitres, Villa Valeria, La Carlota, La Bulalle y General Dehesa. Y bueno, cabe agregar entonces también, por otra parte, que los juveniles de Buitres van a estar debutando el 18 de abril, y este fin de semana se va a estar dando a conocer, o se va a estar realizando el sorteo para conocer quién va a ser el rival de las juveniles de Buitres el próximo 18 de abril. Entonces, confirmamos, Buitres va a estar quedando libre en la primera fecha, que comienza el próximo domingo, y recién va a estar comenzando a jugar en la segunda fecha como local el próximo 19 de abril, cuando reciba en nuestra ciudad al conjunto de Villa Valeria. Muy bien, continuamos con más información en Deporte del Día TV. Una de las informaciones breves que vamos a compartir en este momento, una de ellas tiene que ver con respecto al tenis, porque se conoció en las últimas horas que Luisina Giovannini, quien forma parte, o que se entrena bajo las órdenes de Sergio Jouvet en la Escuela de Tenis del Toro Cruz Social y Deportivo, y que representa a nivel provincial a la Escuela Educativo, fue seleccionada para formar parte del seleccionado cordobés para disputar el Nacional, que se va a estar disputando en la ciudad de La Barría entre el 15 y el 19 de abril. O sea, el próximo miércoles se va a estar concretando lo que va a ser este torneo nacional, donde va a estar formando parte Luisina Giovannini, quien, bueno, compite en categoría sub-10 y que está primera ubicada en el ranking provincial. Bueno, va a estar formando parte entonces de la selección cordobesa de tenis, así que una muy buena noticia para Luisina. Y bueno, seguramente el martes que viene vamos a estar anticipando también como previa, ya viajando a la localidad de La Barría, lo que va a suceder con Luisina Giovannini. Buenas noticias en cuanto al tenis, ¿no? Hablando del fútbol y lo que tiene que ver con respecto a lo que ocurrió en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, en este caso se estuvo realizando el pasado fin de semana un importante torneo donde lo organiza el Club Juventud Antoniana de Salta, y del cual estuvo participando el Club Argentino Juniors, ¿no? Asociación Atlética Argentino Juniors, en este caso, con la participación de un moldense y un bulnés, en este caso, que formaron parte del equipo de Huatre, categoría 2004, que participaron en La Pampa y que a raíz de su participación lograron ser convocados para el equipo Argentino Juniors para disputar este torneo categoría 2004 que se disputó en Salta. Estamos hablando de Matías Gijena y de Giuliano Micheletti, de la localidad de Bulnes, quienes formaron parte de este combinado de Argentino Juniors que se consagró campeón, nada más ni nada menos que de este certamen que se disputó en la provincia de Salta. Así que bueno, para Matías y para Giuliano, la familia de Matías aquí de Moldes, como así también para la localidad de Bulnes, la familia Micheletti, muy contentos por este resultado obtenido, a seguir trabajando. Y bueno, a través de las imágenes que estamos compartiendo, queríamos dar a conocer esta noticia en cuanto al fútbol y los chicos que representan a Huatre, a Coronel Moldes y a la localidad de Bulnes. Bertu Sport, sorprende en todo momento. Comprate todo con Nativa y Master, 10% de descuento todo el año. Jueves a sábado, con el resto de las tarjetas, 12 cuotas sin recargo. Contado efectivo, descuentos especiales imperdibles. Camping, artículos de pesca, casa, armería, líneas líderes en zapatillas, juguetes y rodados, indumentaria deportiva, equipos de fútbol, todos los artículos, bolsos, valijas. Vení a la casa líder del deporte, a la preferida de los deportistas. Bertu Sport, Belgrano 225, teléfono 481-144. En Panadería La Nueva Central interpretamos cada requerimiento de nuestros clientes y elaboramos productos exclusivos para ellos. Variedad en pan, tartas, tortas, postres, todo artesanal, elaborados por los verdaderos maestros. Servicios especiales, masas finas, desayunos sorpresa, pizzas en plancha, tradicionales productos de panadería. Variedad en sándwich de miga, Avenida 9 de Julio 280, teléfono 465-044. Vamos con la información en Deporte al Día TV. Una de ellas tiene que ver con respecto
a el fútbol. Una de las actividades bueno, que se estuvo desarrollando en nuestra ciudad el pasado domingo, en este caso, y que tuvo que ver con el regreso de Belgrano, si bien ya tuvo el debut en la primera fecha, pero en este caso el debut como local faltaba, ¿no? Y el domingo se estuvo concretando entonces este hecho, ¿no? Este momento tan importante, ya que después de 7 años Belgrano volvía a jugar en su cancha en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, ¿no? Ya compartimos imágenes de lo sucedido el pasado fin de semana. Decirles que en reserva fue derrota para el conjunto del Club Atlético Belgrano por un tanto contra cero. Un importante marco de público que se hizo presente en el Estadio Celeste para recibir a Belgrano en esta nueva incursión en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Comenzó ganando el conjunto de nuestra ciudad a través de un penal, un tanto polémico el penal, marcado por el árbitro del partido, y que bueno, finalmente había convertido en la jugada previa, pero bueno, el árbitro decidió anular el gol y cobrar el penal. Finalmente ejecutó desde los 12 pasos Maximiliano Escudero, y a los 11 minutos del primer tiempo le daba el triunfo parcial 1-0 a Belgrano frente a Arlisca de las Vertientes. Luego, a los 18 minutos del primer tiempo, llegaba el empate para el conjunto de las Vertientes. Emanuel Mores ponía el 1-1 parcial, golazo de tiro libre para el 10 de Arlisca de las Vertientes, que ponía el 1-1 parcial. Luego, a los 40 minutos del primer tiempo, estira nuevamente la ventaja el Club Atlético Belgrano a través de Maxi Fernández, quien de penal ponía el 2-1 parcial a los 40 minutos del primer tiempo. Estaba por finalizar en la primera parte y bueno, llega un nuevo gol de Arlisca de las Vertientes. Nuevamente Emanuel Mores a los 45 minutos del primer tiempo pone el 2-2 para Belgrano y Arlisca de las Vertientes. Termina el primer tiempo 2-2, pasamos a lo que tiene que ver con el segundo tiempo. Bueno, en el segundo tiempo fue todo para Arlisca de las Vertientes, si bien Belgrano tuvo muchas chances de concretar en el partido, jugó un muy buen partido, más allá del resultado, bueno, no pudo ser. A los, en este caso, llegó el 3-2 a los 20 minutos del segundo tiempo. Nuevamente, Emanuel Mores, quien convirtió 3 goles en este partido, puso el 3-2 para Arlisca de las Vertientes. Y luego, a los 26 minutos del segundo tiempo, Benjamín Araya, de penal, pone cifras definitivas, el 4-2 final, triunfo de Arlisca de las Vertientes como visitante aquí en nuestra ciudad, 4-2 ante el Club Atlético Belgrano. Lamentablemente paso en falso en esta segunda fecha para el equipo que dirige Daniel Martín. Y bueno, cabe decir que con este resultado Arlisca de las Vertientes es uno de los punteros junto con los Incas de Achiras, tienen 6 puntos, Belgrano queda en tercera posición con 3 unidades. Entonces, esto es lo que ocurrió el pasado domingo en nuestra ciudad, desde las 17 horas en primera, 15 horas en reserva estuvo jugando el Club Atlético Belgrano ante Arlisca de las Vertientes.
Sí, fíjate que hoy se quiso jugar mucho más al fútbol que el domingo pasado con el Confra. Tuvimos un momento de buen pasaje, no se nos dio el resultado, bueno, supieron aprovechar ellos las contras y en los momentos menos pensados nos convirtieron y bueno, por eso está el resultado. Pero me voy tranquilo porque sé que este plantel se va a recuperar y va a ir a jugar de igual a del lugar. Exacto. Dani, se vio, no sé si coincidís con nosotros, pero se vio por lo menos un poco más dinámico el equipo en el primer tiempo. Sí, se soltó más. El primer tiempo el equipo, viste, estaba un poco atado, no sé si en los nervios de la cancha, la gente, en un plantel nuevito, y en el segundo tiempo se soltaron. Hubo más toques, se juntaron los maxi, los livianitos de adelante tocaron más la pelota, pero bueno, no se pudo dar. Sabemos que tenemos que ser más disciplinados, no darle la importancia al árbitro, no hablarle al árbitro y cuidarlo de las tarjetas, porque cada vez que hablamos hacemos una falta, no nos metimos una tarjeta. Exacto. Dani, bueno, le agregó algo Belgrano, que fue la contundencia, ¿no? Más allá de que sea de pelota parada, pero las jugadas que armó terminaron siendo penales, y le agregó la contundencia, que algo que no tuvo, por ejemplo, el domingo pasado contra el Contra. No, por eso está más suelto, y como yo te digo, está más suelto, se tienen más confianza, saben que pueden atacar, y tenemos que seguir trabajando en eso. De pasar, liberarse rápido de la pelota, los volantes, pasar la línea de la pelota y llegar todos al área. Pero hoy lo quisimos hacer, pero tuvimos dos errores y quedamos desprotegidos. Bueno, esas cosas hay que corregir. Es mentiroso el resultado. Sí, a mi ver sí. Pero viste, lo que manda es el resultado. Hubiera sido un empate, estaba bien, pero bueno, ellos hicieron los goles y nosotros los convertimos y nos ganamos. Bueno, me imagino que siempre es preocupante las expulsiones, ¿no? Otra más. Sí, otra más, viste, aparte te da bronca en la forma que lo expulsan. No es una jugada, hubo jugadas 10 veces más violentas, más cosas, pero bueno, hay que pagar el derecho de piso de volver a la vez. Exacto, bueno Dani, seguramente a seguir trabajando, porque este equipo de Belgrano es interesante de tres cuartos mitad cancha. No, sí. Fíjate que no tuvimos tanto desacople defensivo tampoco, viste, pero bueno. Se pagan los errores en esta categoría, se pagan. Cuando subí a otra categoría se pagan más caro. Pero bueno, es así, es trabajarlo, agachar la cabeza y los chicos seguir metiéndole todos los días un ladrillito más para hacer algo sólido y que crezca en el futuro. Bertusport, sorprende en todo momento. Comprate todo con Nativa y Master. 10% de descuento todo el año. Jueves a sábado, con el resto de las tarjetas, 12 cuotas sin recargo. Contado efectivo, descuentos especiales imperdibles. Camping, artículos de pesca, casa, armería, líneas líderes en zapatillas, juguetes y rodados, indumentaria deportiva, equipos de fútbol, todos los artículos, bolsos, valijas. Vení a la Casa Líder del deporte, a la preferida de los deportistas. Bertusport, Belgrano 225, teléfono 481-144. En Panadería La Nueva Central interpretamos cada requerimiento de nuestros clientes y elaboramos productos exclusivos para ellos. Variedad en pan, tartas, tortas, postres, todo artesanal, elaborados por los verdaderos maestros. Servicios especiales, masas finas, desayunos sorpresa, pizzas en plancha, tradicionales productos de panadería. Variedad en sándwich de miga, Avenida 9 de Julio 280, teléfono 465-044. Ahora tiene que ver en Deporte al Día TV con el polo, ¿no? Bueno, en estos días veníamos hablando de lo que ocurría con respecto al polo y lo que tiene que ver con Facundo Sola en su participación en el Abierto de los Estados Unidos, en esta edición número 111. Cabe decir que en el día de ayer Facundo Sola estuvo jugando su tercer partido en la zona de grupos, en este caso, de este Abierto de los Estados Unidos. Y bueno, podemos decir que las Monjitas, equipo donde forma parte Facundo Sola, dio el batacazo tras ganarle por 14-13 a Ochar Hill. En este caso, el equipo al que vencieron
que era uno de los equipos más fuertes que tenía en este grupo, ya que contaba con la presencia de los hermanos Pieres, quienes forman parte de la Ernestina aquí en nuestra ciudad. Y bueno, la verdad que fue más que un partido más que importante el que obtuvo, un triunfo importante que obtuvo el equipo de las Monjitas. Tras ir 11-7 al final del cuarto chaker, en el sexto y último chaker fue triunfo 14-13 para el equipo de Facundo Sola. Y para destacar en este partido, Facundo Sola, de los 14 tantos, Facundo Sola marcó 11 goles y fue el goleador del partido en este encuentro, entonces este partido que jugaron las Monjitas frente a Orchard Hill. ¿Qué pasa? Falta definir este grupo porque quedaron tres equipos con la misma cantidad de puntos. Uno de ellos es las Monjitas. ¿Cuáles son las posibilidades? En la zona 1, si Coca-Cola le gana a Orchard Hill el próximo miércoles, Coca-Cola avanza a las semifinales, mientras que Orchard Hill, Valiente y las Monjitas deberán definir los dos lugares en cuartos de final a través de los penales. Si gana Orchard Hill, avanza a semifinales y Coca-Cola y Valiente quedan en cuartos de final, en tanto que las Monjitas quedaría afuera. Así que bueno, de esta manera es importante que Coca-Cola le gane a Orchard Hill para que Valiente y las Monjitas, para que las Monjitas tengan posibilidades de jugar o cuartos de final o semifinales de este abierto de los Estados Unidos. Así que bueno, estaremos al tanto de lo que ocurra en cuanto al polo y esperemos que siga avanzando ya Facundo Sol en este cierre de temporada en Palm Beach. Culmina la actividad del polo en Norteamérica, seguramente va a estar siguiendo la actividad en Europa y en Asia, siempre hablando del polo en cuanto a Facundo Sola. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima. Consignatarios de Hacienda. 75 años, brindando confianza, compromiso y honestidad al sector agropecuario. 1358, teléfono 465-720, Coronel Moldes. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Una empresa radicada en el centro del país con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos. Compra y venta de hacienda. Ruta Provincial E86, kilómetro 2. Teléfono 03582 466905 y 483976. Coronel Moldes. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Muy bien, continuamos con la información en Deporte del Día TV. Por último, nos queda conocer lo que ocurrió el pasado fin de semana en la localidad de Vicuña Mackenna. Se estuvo disputando la fecha número 4 del torneo Apertura de Primera A en la zona sur. San Martín de Vicuña Mackenna recibió a la Alianza de Coronel Moldes. Ya estamos viendo las imágenes de lo sucedido en aquel encuentro. El agradecimiento a Vicuña Cable, a BTV Digital de la localidad de Vicuña Mackenna por las imágenes. Fue empate 2-2. Pero comenzó ganando el conjunto de Alianza por dos. Se puso 2-0 en el primer tiempo. Sebastián Núñez a los 20 minutos del primer tiempo y Rodrigo Arnedo ponían el 2-0 para el conjunto de nuestra ciudad. Pero a los 47 minutos del primer tiempo, minutos para que finalice esta primera parte, Hugo Ferraro de penal ponía el 2-1 parcial para Vicuña Mackenna. Luego, a los 6 minutos del segundo tiempo, Ricardo Molina pone cifras definitivas. Fue 2-2 entonces, empate entre San Martín de Vicuña Mackenna y la Alianza de Coronel Moldes, que sufrió la expulsión a los 8 minutos del segundo tiempo de Darío Rivadero. Cabe decir que en reserva fue triunfo para San Martín de Vicuña Mackenna por 2-1 ante Alianza de Coronel Moldes. Y bueno, en reserva San Martín está primero con 12 puntos, mientras que Alianza de Coronel Moldes lo sigue con 9 unidades. Mientras que en primera Alianza y San Martín de Vicuña Mackenna no se sacaron diferencias, los dos están con 10 unidades en la tabla de posiciones. Alianza el próximo fin de semana va a estar recibiendo en nuestra ciudad nada más ni nada menos que a Sportivo Municipal de la ciudad de Río Cuarto. Antes de cerrar con el programa, ¿qué pasa con la Alianza en cuanto al plano nacional y en cuanto a Copa Argentina? Bueno, en el día de ayer trascendió, tras dirigentes de Alianza confirmaron que Alianza va a jugar en el Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba a partir de las 20 horas el domingo 26 de abril. Hoy, alguno de los trascendidos es que Agustín Careri, quien
estaban en el intento de que se juegue en Río Cuarto, bueno, dijo que finalmente confirmó que no se juega en Río Cuarto, pero todavía adelantó que no está confirmada si es en el Kempes o en Instituto. Así que bueno, hay que ver, por un lado está confirmado que es en el Kempes y por el otro lado Agustín Caleri pone en duda todavía si es en la cancha de Instituto o en el Mario Alberto Kempes. Por su parte, dirigentes de Alianza, Rubén Crespo y demás integrantes van a estar tratando de forzar para ver si se puede pelear para que se juegue en este caso en la ciudad de Río Cuarto. Está difícil, pero bueno, por lo pronto se jugaría en el Mario Alberto Kempes, está confirmada la fecha el 26 de abril, día domingo, a partir de las 20 horas. En este caso, recordamos que hay paso en Capital Federal. De esta manera, llegamos al final de la información deportiva en Deporte al Día TV, a través de la frecuencia 2 de Moldes Cable Color. El saludo y gracias para Eugenio Areco, desde los estudios de Moldes Cable Color, César Berardo en las cámaras. Y aquí les acercamos este resumen de noticias. Lo pueden ver la repetición del programa a través de YouTube, a través de crear medios y contenidos. Pueden seguir todo lo que ocurre con materia deportiva. Nosotros nos reencontramos el próximo martes y desde ya, muchas gracias.